Estamos en un establecimiento rural en la zona del balneario Quillú, en el departamento de San José, donde, bueno, el productor José Banoli en su quinta obtuvo este zapallo que pesó nada más y nada menos que 67 kilos. Se podría tratar de un récord. Nunca lo había plantado y bueno, es nuevo para mí, y, pues, no la conocía esta variedad. Es reconfortante, ¿no? Usted ya lo fue cuidando, ¿no? Cuando vio que iba a ser un zapallo, digamos, de proporciones muy grandes. Sí, yo cuando lo vi por primera vez pensé que el sol lo había quemado con el tema de la ola de calor que hubo. Ya lo dejé como perdido. Pero a los pocos días vi que estaba creciendo cada vez más, y ahí lo empecé a cuidar y a regarlo. Y veía que crecía y crecía cada vez más. Y lindo zapallito para hacer dulce. Para hacer bastante dulce, ¿no? Sí. ¿Y cuánto tiempo se puede decir más o menos que fue todo el proceso desde que lo plantó hasta que logró este zapallo? Y unos 5 meses. ¿No hizo ningún tratamiento especial, digamos, nada que fuera de lo tradicional de una planta de zapallo? Un poco de fertilizante en la casilla cuando lo planté, y después, cuando noté que empezó a faltar el agua, un poco de riego nomás.